En las semanas pasadas hemos visto que hay varias cosas que hacen de la iglesia en el camino una iglesia singular. Primero, nuestra historia. Segundo, nuestra visión. Y hoy queremos hablar de la tercera cosa que nos hace únicos, y esa es nuestra estructura. Es decir, la forma en que estamos organizados como iglesia. Tal vez usted, cuando llega a la iglesia, usted ve lo que hacemos, pero tal vez no se ha percibido de por qué hacemos lo que hacemos. La estructura es como el esqueleto de un cuerpo humano. La Biblia dice que la iglesia es como el cuerpo de Cristo, y cada cuerpo tiene que tener un esqueleto. Usted tiene un esqueleto para poder sostener los diferentes órganos de su cuerpo. Ningún animal puede crecer sobre 9 pulgadas sin tener un esqueleto. Y nosotros, como seres humanos, tenemos uno donde encajonado están los órganos vitales de nuestra vida, y son los que permiten que podamos nosotros caminar y podamos activarnos y movernos y hacer todo lo que hacemos por causa del esqueleto. Cuando usted piensa en una estructura, usted usualmente no le presta mucha atención, así como no le prestamos mucha atención al esqueleto del ser humano. Sin embargo, sin él no puede usted hacer nada. Un cerebro, un corazón, unos pulmones sin esqueleto, imagínese, todos estarían en el piso. No podríamos caminar, no podríamos funcionar apropiadamente. Y eso es lo que hace una estructura en la vida de una iglesia. Le da un lugar donde poner todos los ministerios, para que de esta manera puedan todos los ministerios funcionar de acuerdo al orden de al orden de Dios y efectivamente, ¿sí? Por eso hoy queremos hablar acerca de la estructura de la iglesia, porque queremos que fluya todos los ministerios en una forma de acuerdo a la voluntad de Dios. Comenzamos con este texto en 1 Corintios, el capítulo 14, versículo 33. Dice ahí que Dios no es un Dios de desorden, pero de paz. Y sigue diciendo que todo debe hacerse de una manera que apropiada y con orden. Imagínese su cuerpo si no tiene un esqueleto. No hay orden. Las cosas no funcionan como deben, porque no van a estar colocadas en los lugares apropiados. De la misma manera, una iglesia no puede funcionar con sus diversos ministerios si no tiene una estructura básica que le ayude a funcionar. Hay una máxima que quiero que aprendamos juntos, y está en su bosquejo, llena el espacio ahí porque está en la pantalla. Y la máxima es esta: la forma sigue la función. Dígalo conmigo en voz alta. ¿Listos? 1, 2, 3. Otra vez. Puedes poner a un lado o abajo de esta misma frase otra forma de decirlo, que es así: que la función determina la estructura. Por ejemplo, si tú le pides a un arquitecto que diseñe un edificio, lo primero que te va a preguntar es: ¿qué es lo que vas a hacer en ese edificio? Porque la función va a determinar la estructura que tú le vas a poner a ese edificio. Un edificio de oficinas no tiene la misma función que un edificio de viviendas. Tú haces dos cosas diferentes.
en un edificio de oficinas, tú vienes a trabajar, tal vez una corporación renta o compra un edificio para que haya diferentes cúbicos o diferentes cuartos donde cada empleado pueda desempeñar su oficio. Pero en una vivienda no es así. Una vivienda es un lugar donde tú o tu familia van a vivir y van a convivir juntos, van a dormir, van a comer, van a hacer una gran cantidad de cosas. Entonces, la estructura es diferente para los dos clases de edificios. Si tú quieres que un arquitecto, si tú le dices yo quiero jugar deportes, entonces él tiene que preguntarte, ¿no?, qué es lo que vas a jugar en ese edificio, y te van a hacer una estructura para que facilite eso. Ahora, digo esto yo por esta razón, que muchas veces nosotros tomamos una estructura y decimos, vamos a ver qué vamos a hacer dentro de ella, vamos a ver qué podemos hacer. Y lo que sucede es de que la estructura limita el funcionamiento. Es como si vas a la tienda y le dices, dame cualquier par de zapatos, y te van a decir, ¿qué talla quieres? Pues del que sea. Y si la talla es muy pequeña, vas a tener mucha dificultad caminando en zapatos muy apretados, porque la estructura no te va a permitir hacer tu función adecuadamente. ¿Está conmigo esta noche? Ahora, vamos a, hoy quiero hablar bien tranquilo con usted, ¿le parece? Vamos así, en una forma muy relajada, a hablar sobre la iglesia el día de hoy, porque creo que es importante que usted y yo podamos comprender la importancia de lo que es la estructura en la vida de la iglesia. Por eso la forma siempre sigue la función. Lo que quieras hacer dentro de ese edificio va a determinar la estructura que debes construir. Sabemos que lo que el Señor quiere es de que hagamos discípulos. ¿Me permite un segundo? Todavía estoy luchando con este catarro. Ya quiero que se vaya, pero no se va. Me ama demasiado. Sabemos que la Biblia dice que la voluntad de Dios es de que hagamos discípulos. Ya hablamos bastante de esto en las semanas pasadas. Y por lo tanto, esa es nuestra función como iglesia. Por lo tanto, necesitamos una estructura que nos permita hacer discípulos. Siguiendo el modelo de Jesús, de los cuatro fases, ¿recuerdan ustedes cuáles fueron? Ven a ver, sígueme, acompáñame y permanece en mí. Formulamos una estructura simple que a la vez funciona como un proceso para hacer discípulos en forma corporal. En otras palabras, si el mandato de Jesús es de que hiciéramos discípulos, entonces todo lo que hacemos como iglesia debe contribuir a la gran comisión. Se les olvidó decir amén ahí, pero bueno. La forma en que estamos organizados o que organizamos la iglesia debe reflejar todos nuestros esfuerzos por hacer discípulos. Veamos si le estamos pegando al blanco, ¿sí? Si en verdad estamos nosotros haciendo lo que el Señor nos ha llamado a hacer. He hecho esta evaluación con muchos pastores y sus iglesias, y hoy lo quiero hacer con usted, ¿sí? Pero me tienen que prometer que no se van a enojar conmigo. Cuando yo llegué a la iglesia, yo pregunté, ¿cuál es la estructura de la iglesia? Y nadie me podía decir. Seguí insistiendo porque pensé, bueno, tal vez alguien tiene que saber. Y me di cuenta que después de un rato, nadie tenía la menor idea. Y creo
que es necesario que podamos nosotros saber. Si utilizamos la forma en que Jesús hizo discípulos, si establecemos nosotros un diagrama, si me lo pueden poner en la pantalla sería bueno, vemos nosotros que hay cuatro fases, comenzando en la porción de arriba, no sé si lo pueden ver, en mi computadora estaba de colores, se veía muy bien, aquí perdieron todos los colores, pero en fin, se ve medio feo, pero créanme, la mía estaba muy bonita. Y básicamente vemos las cuatro fases del ministerio de Jesús. Vengan a ver, síganme, acompáñenme y permanezcan en mí. ¿Lo ven ustedes? Si podemos definirlo en una forma más contemporánea, en la parte de abajo, ustedes pueden ver cada fase lo que es y lo que significa. Vengan a ver, que llamamos nosotros conectar, es pre-evangelismo. Esta es la obra que hacemos antes de que alguien viene a los pies de Cristo, ¿sí? Porque nadie viene a los pies de Jesús sin antes haber tenido sus preguntas, como ya las habíamos declarado la vez pasada. La idea es de que vengas, ven a ver lo que el Señor hace y lo bueno del Señor. Esa faceta es una faceta de preevangelismo. La segunda es una de crecimiento, es decir, que una vez que tú ya te conviertes al Señor y conoces a Cristo como tu Salvador, ahora entras en una etapa donde comienzas ahora con la necesidad de crecer en Cristo, de madurar en Él, de poder llegar a ser todo lo que Dios quiere para ti que seas, ¿sí? De llegar a ser la mejor versión de ti mismo. Después de esa faceta es una faceta para prepararse para el ministerio o para el servicio, porque eso es lo que la palabra ministrar significa. Todo lo que significa ministro es un servidor. Ministrar es servir. Díganlo amigo, ministrar es servir. Un ministro es uno que sirve. Un ministro a veces se le da como título a alguien, pero la verdad es de que todos somos ministros. Todos somos servidores. Todos aquí estamos sirviendo al Señor. Eso es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que todos somos reyes y sacerdotes. ¿El sacerdote qué hace? Ministra al pueblo. ¿Qué hacemos nosotros? Ministramos con nuestros dones al pueblo también. Y la última faceta es el evangelismo o el alcance hacia el mundo para ganarlos para el Señor Jesús. Y comienza aquí un proceso de reproducción donde tú vas y te reproduces a ti mismo en otra persona. ¿Está conmigo? ¿Qué? Entonces, estas son las cuatro fases: conectar, formar, capacitar y alcanzar. Dígalo otra vez conmigo: 1, 2, 3. Conectar. Ok, ya todos ya saben la estructura de la iglesia en el camino. ¿Sí? Ya todos están conscientes. ¿Sí? Ahora. Si nosotros vamos a colgar todos los ministerios, esto quiere decir de que todo lo que hacemos en la iglesia en el camino tiene que encajar dentro de una de estas facetas. Porque lo que estamos haciendo es de que estamos ahora yéndonos de un discipulado personal a uno corporal. Es decir, una cosa es que yo haga un discípulo y otra cosa es que como iglesia organicemos nuestra congregación para hacer discípulos. Todo lo que hacemos en la iglesia debe de tener un propósito, ¿cierto? En ocasiones yo he preguntado y voy a preguntar, no me tiene que responder, solamente le voy a preguntar, ¿sí? ¿Cuál es el propósito de los domingos? ¿Cuál es el propósito de los servicios dominicales? Si tuvieras tú que escoger uno de esos cuatro, o tal vez dos de los cuatro, o tal vez todos de ellos, ¿cuál es el propósito del domingo en la mañana? O sea, ¿qué es lo que queremos lograr? ¿Cuál es el objetivo del domingo en la mañana? ¿Saben que he preguntado a pastores esto y no me saben responder? ¿Qué es? Capacitar.
Hay 10 diferentes respuestas. Está bien, déjala ahí. Ahorita regresamos ahí. ¿Cuál es el propósito del jueves? ¿Cuál es el propósito del sábado en la mañana? ¿Se dan cuenta? Que muchas veces llegamos a cosas y no sabemos con certidumbre cuál es el propósito. Porque si no sabemos cuál es el propósito de las cosas, no vamos nosotros a entusiasmarlos por lo que está sucediendo durante ese periodo de tiempo. ¿Cuál es el propósito de los niños o de los jóvenes? ¿Cuál es el propósito de los grupos pequeños? O sea, ¿por qué está muriendo? ¿Es el jueves una repetición del domingo? Iba a delinearlos uno por uno, pero los voy a poner todos de una vez ahí arriba, ¿le parece? Aquí está, pónganmelo ahí, hermanos. Ahí está. Primero, los domingos están ahí arriba, aunque no se ve muy bien. Otra vez, en mi computadora se ve nítido, lindo. Aquí se perdió la cosa. Pero escuche, que el propósito del día domingo es doble. Uno es el de conectar a las personas, ¿sí? Conectarlas al Señor y a la vida de la iglesia, primero. Y segundo, es la de edificar el cuerpo de Cristo por medio de la predicación de la palabra. Venimos para ser edificados, pero también venimos para conectarnos a Dios en la adoración. Venimos también, aquellos que no conocen a Dios pueden conectarse también al Señor por medio de la adoración y también la exposición de la palabra de Dios. Ese es el propósito del día domingo, es lo que venimos a hacer. El jueves es un día para crecer. Por esa razón tenemos series de crecimiento. Por eso los jueves son días donde hacemos más predicaciones expositivas, donde hacemos clases como estas, porque la intención del jueves es de poder crecer. Siempre hacemos un llamado a la gente que no conoce al Señor, pero la verdad es de que nuestro propósito definido es ese. Ahora escuchen, ¿qué porcentaje de la iglesia llega el domingo? Usualmente llega al 70 al 80% de la iglesia. Siempre hay una tercera parte de la iglesia ausente cada domingo. Los jueves llega por lo menos el 20% de la iglesia. Ahora, piense conmigo. ¿Qué es lo que estamos queriendo hacer? Estamos queriendo hacer discípulos. Pero tenemos el 70%, una tercera parte de la iglesia no llega cada semana. Es decir, para poder anunciar y que todo mundo sepa, tenemos que dar un anuncio 3 veces. Porque en 3 veces ya pudimos comunicarle a todo mundo. Una semana no es suficiente. Son 3. Por eso usted escucha la repetición una y otra vez. ¿Por qué? Porque una tercera parte de la iglesia no está cada domingo. ¿Qué? Ahora, ¿está conmigo? Primero, cuando nos conectamos con Dios y somos edificados. Pero ya cuando llegamos al crecimiento, se reduce solamente al 20%. ¿Está entonces creciendo el pueblo al mismo nivel? Ahora, el sábado vienen todavía menos personas. Ahora estamos en un menos del 10%. Los demás son ya definidos, los niños, los jóvenes. A los seminarios llega también tal vez un 20% de la congregación. Tenemos algunos eventos especiales que son los que hacemos para evangelismo. Esto es Semana Santa, Navidad, el Día de las Madres,
cosas así, donde el enfoque, y usted lo ha visto, el enfoque es más evangelístico, de poder comunicar las buenas nuevas a la iglesia. ¿Está conmigo? Y después tenemos ministerios de evangelismo como Laundry Love. Pero vean ustedes la flechita que está ahí. Es un número muy reducido. Entonces, evalúe esto ahí a sus propios ojos. ¿Qué trabajo estamos haciendo? ¿Estamos haciendo buen trabajo en cuestión de discipular? ¿Estamos haciendo más o menos trabajo o no le estamos pegando al blanco? ¿Dónde está la mayoría de la actividad? ¿Y qué es lo que? ¿Qué es lo que brilla por su ausencia? Somos el ejército de Dios, pero nadie nos entrena. Entonces, ¿qué clase de ministerio vamos a desempeñar? ¿Dónde está el ejército preparado del Señor? ¿Está conmigo? Entonces, solo quería hoy, no los quería deprimir, solo quería que se dieran cuenta de la tarea delante de nosotros. Que estructuralmente el patrón que tenemos que llevar es, si la idea es de hacer discípulos, porque es un mandato, entonces no está fluyendo totalmente el proceso, sino que el proceso se queda estancado en el crecimiento, ¿sí? Y tenemos gente con conocimiento, pero sin aplicación de la palabra de Dios a sus vidas, y mucho menos están desempeñando los dones que Dios les ha dado y sirviendo y usándolos al máximo. Por lo menos es lo que yo puedo ver. Aleluya. Ahora, no tuve tiempo porque quería ponerles ahí lo que sí vamos a hacer en el futuro, y la intención es de poder llenar estos espacios y poder ser más intencionales en cuestión a cómo estamos como iglesia haciendo discípulos. Porque si nosotros somos fieles en hacer esto, entonces el crecimiento será exponencial tan pronto como comencemos nosotros a ser discípulos de Jesucristo. Recuerda que Dios no nos llamó a ser cristianos, nos llamó a ser discípulos. Pero lo que somos buenos para hacer es hacer cristianos. Y eso no es lo que Dios quiere que hagamos. Dios quiere que hagamos discípulos. Todo lo que necesitas para ser un cristiano es creer. Pero el diablo también cree. Lo que necesitas es ser un discípulo, un seguidor de Jesús, uno que intenta ser todos los días más y más como Cristo en su forma de hablar, en su comportamiento, en su forma de vivir. Y lo que este mundo necesita desesperadamente no son más cristianos, son más seguidores de Cristo. Porque hoy todo mundo se llama cristiano, va a una iglesia, ya soy cristiano, vaya, pues soy cristiano, y va, todo el mundo es cristiano, pero hay pocos seguidores de Cristo. Los que siguen a Cristo viven una vida íntegra delante del Señor, y viven una vida intachable delante del Señor, y viven una vida que refleja a Dios en todo lo que ellos hacen. Ese es un discípulo de Jesucristo. ¿Aleluya? Ok. Ok, seguimos. Estamos entonces nosotros creando una estructura orgánica
que une el discipulado y ministerio por medio de un proceso relacional y corporal. Eso es lo que Jesús nos enseñó. Vea usted lo que dice la Escritura en Marcos 3:14. Dice, y des... Ayúdenme. Y envió y llamó a 12, designó a 12 para que estuvieran con él, y luego para, primero para que estuvieran con él, esto es discipulado. Escúcheme, todo ministerio primero comienza con el discipulado. De hecho, yo creo, mi opinión es de que el avance del reino de Dios está siendo detenido porque no tenemos suficiente discipulado. Hay muchos que quieren avanzar al ministerio, pero tan pronto como llegan al ministerio, se dan cuenta que hay un, que no tienen un fundamento sólido y no duran en el ministerio. ¿Sabe usted cuál es el promedio de duración de un pastor en Estados Unidos? 3 años. ¿Sabe cuántas iglesias cuadrangulares cerramos el año pasado? Más de 40. ¿Por qué? Porque no es cuestión solo de ministerio, es cuestión de discipulado. Y estamos percatándonos de que si no discipulamos a la próxima generación, no vamos a tener los ministros que queremos para ganar el mundo para Cristo. Comienza primero con el discipulado y luego viene la preparación para el ministerio. Son las dos cosas que el Señor nos enseñó a hacer. Por lo tanto, tenemos que nosotros también establecer un formato, un proceso que hace discípulos individualmente, pero que también utiliza los esfuerzos corporales para avanzar el reino de Dios. A esto lo llamamos nosotros discipulando en el camino. ¿Cómo? Discipulando en el camino. Ahora, quiero que entiendan ustedes que no queremos nosotros fundir, quemar a las personas. Es decir, que muchas veces pensamos que el discipulado es un proceso de enseñanza. Y una vez que ya vas pasando tú el periodo de la enseñanza y tienes un cursillo de aprendizaje, que ya eres un discípulo. No, eso solamente quiere decir que aprendiste algo. El discipulado tiene que ver con tu crecimiento y tu apariencia a Cristo. ¿Qué tanto te pareces a Cristo? Y el fruto del Espíritu que está ahora desempeñándose en tu vida. ¿Está conmigo? Entonces, tenemos que discipular, pero también tenemos que preparar a las personas para servir. Y no queremos tener acá, estos acá están en el discipulado y estos acá están en el ministerio. Yo creo que los dos tienen que emergerse para poder ofrecer la misma cosa, o más bien las dos cosas en una misma sola función, para que no tengamos dos cosas separadas. ¿Está conmigo? Sino que tienen que ser una y poder unificar todo. Eso quiere decir que cuando entras en el ministerio no ha terminado el discipulado continúa. Que cuando estés sirviendo en algún ministerio, tú vas a encontrar que tienes que seguir creciendo en el Señor. Esto lo encontramos nosotros de la forma en que Jesús, Dios instaló la fórmula de poder transmitir la fe a las próximas generaciones. En Deuteronomio, vea lo que dice la Escritura, ¿está? Dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Y luego que dice, amarás al Señor tu Dios con. Nota lo que dice, dice que necesitas amar a Dios con todo tu sentimiento, con toda tu alma, con toda tu forma de pensar y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que te mando yo estarán sobre tu corazón y diligentemente las que las enseñarás a quién. ¿Qué vas a hacer? ¿Los vas a
mandar a un cuarto, les vas a poner un salón, un pequeño, una pequeña aula de clases donde vas a entrar a darle lecciones todos los días? No. Dice, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Qué está diciendo? Que en el diario vivir tienes que enseñarle a tus hijos la palabra de Dios. Que cuando andes con las personas, cuando te sientes a comer, cuando estén platicando, puedan hablar de las cosas de Dios y utilizar la oportunidad que tienes en cada ocasión para seguir creciendo. Que cuando salgan a hacer algo al parque, ahí también van a comunicar la palabra de Dios. O cuando estés trabajando con ellos, o cuando estén ya listos para dormir. En otras palabras, cada ocasión de la vida debe ser una oportunidad para poder compartir la palabra de Dios con tus hijos. De la misma manera, tenemos a hijos espirituales a los cuales estamos discipulando, que tenemos que usar cada oportunidad para discipular. Pero tenemos nosotros una idea que la única forma de discipular es llevarlos a una clase, sentarlos y decir: aquí está mi lección, ahí está su bosquejo, permítanme ahora enseñarles. Yo le quiero decir que esa es una forma de hacerlo, pero no es ni siquiera la mejor forma. La mejor forma es cuando esos discípulos, hijos espirituales tuyos, te ven a ti haciendo las cosas. Cuando te ven a ti orando, cuando te ven a ti sirviendo, cuando te ven a ti ministrando. Esa es la forma que aprendes a hacer las cosas. Ya les he mencionado anteriormente que aprendí la oración de mi pastor cuando lo veía orando de rodillas sin levantarse a veces por 2 horas. Y aprendí la importancia de la oración en la vida de un creyente y de un líder, de un hombre de Dios. Aprendí cómo predicar, les mencioné la semana pasada, de otros viéndolos hacerlo, y aprendí de esa manera. La forma en que nosotros instruimos no es simplemente con una lección diaria, es por nuestra propia vida y la forma, las lecciones que hemos aprendido y cómo las estamos transmitiendo a los demás, para que de esta manera podamos nosotros en una forma continua estar haciendo discípulos. Aleluya. ¿Está conmigo? No es una cuestión de periodos de tiempo, que ya va un año, ya deberías estar listo. Bueno, tal vez en un año deberían estar listos. La cuestión aquí es de que van a estar listos cuando ellos estén haciendo las mismas cosas. ¿Cómo sabes que ya has hecho un discípulo? Cuando ese discípulo hace a otros discípulos. Hay una reproducción en eso. Aleluya. Ahora, en la iglesia hemos establecido una estructura donde queremos comenzar, si me pueden poner la próxima filmina, con el pastor principal trabajando con y discipulando a 4 pastores. Esos 4 pastores van a trabajar con y van a discipular a 5 directores. Cada director va a trabajar con y va a discipular a 5 líderes de equipo. Y cada líder de equipo va a trabajar con y discipular a 5 líderes. Y cada líder va a trabajar con y va a discipular a 5 servidores. Hay 5 niveles de liderazgo en la iglesia en el camino. No solamente estamos creciendo como discípulos, sino que también estamos aumentando el liderazgo para poder crecer. Y una vez que llegues a un lugar donde creamos que tú ya estás listo, entonces ahí no se detiene el crecimiento, sino que sigue hacia adelante. Nosotros queremos ser una iglesia que planta nuevas congregaciones en todo el país y, Dios quiera, tal vez en el extranjero también. Las palabras que nosotros, nuestro propósito es de preparar, no de poner techos ni límites al ministerio que Dios tiene, más bien abrir puertas para que los ministerios puedan fluir y que puedas llegar a ser todo lo que Dios quiere que tú seas para la gloria del Señor. Amén. Si me pueden poner la próxima filmina. Esta es la estructura
que estamos desempeñando. Tenemos al pastor principal y tenemos a cuatro pastores. Si podemos ir a la próxima, cada uno de esos pastores va a tener también a cinco directores que va a estar ministrando. ¿Y recuerdan ustedes los cuatro renglones que vimos anteriormente? Llegará el día donde veremos esto. La próxima filmina, por favor. Cada uno, no salió bien. Imagínense que alcanzar es el cuarto, porque se bajó, no sé por qué. Pero ven ustedes los cuatro renglones. Cada uno de esos renglones representa cada una de esas fases. Y en cada una de esas fases habrá ministerios específicos a cada una de esas fases. Y vamos a ministrar entonces en cada situación para poder estar llevando a cada persona paso a paso a través de un proceso de discipulado hasta que llegue a ser todo lo que Dios quiere que sea. Amén. Así que usted va a ver muchos cambios suceder en la iglesia en los días que vienen, pero solo quiero que usted comience a emocionarse sobre las posibilidades que vienen ya en el futuro para la iglesia en el camino. Si podemos ir a la próxima filmina, hay cuatro verdades que rigen nuestra estructura. Cuatro verdades. Primero, es la siguiente: una buena estructura debe promover la unidad y disminuir las diferencias. Debemos organizarnos de modo que se minimicen nuestras diferencias y se aumenten al máximo lo que tenemos en común. El problema es que muchas iglesias son realmente organizadas en una manera que promueven diferencias en lugar de evitarlas. Una de las cosas que queremos que usted sepa es de que como iglesia siempre estamos buscando nosotros el poder proyectar la unidad de la iglesia. Porque si podemos trabajar en unidad, nada nos será imposible. ¿Recuerdan ustedes la Torre de Babel? Y inclusive Dios dice, ellos hablan un solo lenguaje y están todos con una misma intención. Y Él dice esto, y nada les será imposible. Hay algo acerca de trabajar en unidad donde nada es imposible. Y si logramos nosotros la unidad de esta manera, podremos hacer grandes cosas para el Señor. Vea lo que dice 1 Corintios 11, el versículo 17 al 18. Dice, frecuentemente sus reuniones hacen más mal que bien, porque yo oigo que cuando se reúnen como una iglesia, hay divisiones entre ustedes. Por eso estamos haciendo todo esto, para que podamos hablar todos una misma lengua, un mismo lenguaje, y todo mundo podamos estar en la unidad. En Efesios 4:3 dice, haz un esfuerzo por guardar la unidad del Espíritu a través del lazo de la paz. ¿Qué es lo que quiere Dios? Unidad y paz. Romanos 14:19 dice, vamos concentrándonos en las cosas que constituyen la armonía y el crecimiento de nuestro compañerismo juntos. Aleluya. La Biblia enseña que todo aquello que cause desunión es pecado. Todo aquello que viene a traer división es pecado. ¿Por qué? Porque Dios quiere que avancemos el reino de Dios. Nada detiene el movimiento del reino como la división. Cuando hay división, cuando hay disensión, no podemos avanzar juntos, sino que se detiene por completo. Y le estamos haciendo un gran daño al reino cuando nosotros nos dividimos y nos peleamos y no estamos siguiendo ese patrón que Dios quiere que sigamos. Y es por eso que la unión es tan importante en la vida de la iglesia. Queremos entonces establecer una estructura donde estamos continuamente promoviendo la unidad y la armonía. Segundo, una buena estructura opera en base a relaciones, no reglas. Una buena estructura
funciona en base a qué? ¿En base a qué? En base a relaciones, no a reglas. ¿Me permiten ser honesto y franco con ustedes esta tarde? ¿Sí? Antes de serlo, déjenme leer este texto. Nunca reprendas al anciano, sino exhórtalo ¿con qué? Como a un padre. A los más jóvenes, trátalos como a hermanos. A las ancianas como a, y a las jóvenes como a hermanas con absoluta pureza. Cuando hablamos nosotros de una estructura funcional, la cual estamos queriendo establecer, tenemos que recordar de que la iglesia es una familia. No somos como una familia, somos una familia. Y no vamos a operar en base a reglas. No vamos a rebajarnos al legalismo. Porque, hermano querido, no es necesario. No es necesario. La forma que Dios quiere que nosotros nos relacionemos es en base a la familia. Y nos da el ejemplo. Pablo le escribe a Timoteo y le dice: mira, tú eres un joven pastor, esta es la forma que debes pastorear a tu iglesia. No reprendas a los ancianos, trátalos como a tus padres. No los regañes. No pongas la ley antes de la persona, pon la persona primero. Es la gente primero, luego la regla, no viceversa. Y muchas veces cuando ponemos la regla, lastimamos gente. Y nosotros no existimos para eso. Nosotros existimos para amar gente. Tenemos que establecer primero el amor a las personas. ¿Y cómo los tratas? Pues trátalos como familia. Yo no recuerdo, aunque en ocasiones me dieron ganas, nunca regañé a mi madre. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque es tu mamá. Ahora, lo que sí puedes hacer es tener conversaciones serias con ellas y hablarles como hermanos a los que son más jóvenes y tratar a todo mundo de esta manera. Pero si nosotros regresamos a una reglamentación de esta manera, entonces las reglas nos van a arruinar. Iba a entrar a una iglesia y antes de entrar había un rótulo que tenía como 10 diferentes reglas. Y decía: usted no puede entrar. Y decía: no puede entrar con pantalones, no puede entrar sin velo, no puede entrar sin esto, no puede entrar sin aquello. Y tenía 10 cosas. ¿Qué creen que hice? Pues no entré. ¿Me comprende? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos excluyendo nosotros a las personas, porque las reglas se convierten ahora en lo que, en la forma que operamos. Y esa no debe ser la operación de la iglesia. La operación de la iglesia debe ser una basada en el amor de Dios y basada en relaciones. Ahora, ¿qué es cierto que hay abuelitas que se portan mal? Sí. Que no hacen las cosas bien, también es cierto. Y en ocasiones tienes que llegar con ellas, y a veces llego y les digo: abuelita, mira, lo que estás haciendo me está haciendo a mí la chamba muy difícil, dame la mano, ayúdame. Y saben usualmente lo que me dicen: ok, mijito, perdón. Pero tengo que tratarlas como mi madre, ¿me entiende? No puedo decir: mira, la regla número 345 dice que usted habla. Porque no nos manejamos en ese formato. Primero la gente, luego la regla. No están muy convencidos ustedes, pero deberían estar diciendo gloria a Dios ahí. ¿Puedo seguirle? Una buena estructura funciona en base a los dones espirituales.
una buena estructura funciona en base a los dones espirituales. Romanos 12, 4 al 5 dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Una buena estructura funciona en base a dones. Cuando era joven y bello, yo sé que ustedes dicen, todavía es joven, muy bello, entiendo. Recuerdo que en las iglesias donde asistía, que los ministerios eran en base a votaciones. Se votaban para los privilegios, se llamaban así. Y entonces tenías al presidente de jóvenes, a la presidenta de damas, al presidente de caballeros. Y cada año se hacía una votación para elegir al nuevo presidente. ¿Hay aquí alguno que recuerda esos días? Hay más de los que pensé, sí, hay varios. ¿Cuál es el problema con eso? El problema con eso es de que siempre elegían al más popular, no al que tenía las aptitudes para hacerlo. Y lo que sucedía es de que el más popular ganaba, y entonces los que perdían estaban enojados todo el año, porque ganó uno y perdió el otro. Más bien, perdieron tres, ganó uno, ¿cierto? Y entonces le daban un tiempo difícil a la persona que ganó, porque no lo apoyaban, porque querían el próximo año ellos ser los que fueran elegidos. Y se convertía en una competencia y en una negatividad increíble. Y no había efectividad en los ministerios porque tenían a la persona equivocada en el ministerio. Quiero expresar una frase y me gustaría que la recordáramos todos. El que tiene el don debe tener el ministerio. El que tiene los dones debe tener el ministerio. No es por jerarquía tampoco, sino el que tiene el don y el llamado de Dios debe de tener el ministerio. Porque si no tienes tú el don y el llamado para hacer esas cosas, entonces nunca lo vas a hacer con efectividad, porque no has sido llamado ahí. Ahora, aquí está la buena noticia. ¿Listos? Todos somos un 10 en algún lugar. Es decir, que hay un ministerio para ti, sí. Hay un ministerio adecuado para ti, sí. Y vamos a encontrar cuál es ese ministerio. Pero no va a ser por elecciones, va a ser por dones espirituales. Basado en el diseño de Dios sobre tu vida, queremos que tú sirvas a Dios en ese ministerio, porque creemos que al hacer esto, tú vas a sentirte realizado y vas a ser feliz haciendo las cosas para las cuales Dios te ha dotado a ti. Yo sé que hay muchas personas que se sienten, porque tienen muchos años, que tienen el derecho de hacer ciertas cosas. Pero hermano querido, no es por jerarquía, es por dones. Y además queremos eliminar todo ese tipo de pensamiento de todas maneras, porque otra vez, todo mundo es un 10 en algún lugar. Y queremos encontrar cuál es ese lugar para que puedas servir de acuerdo a cómo Dios quiere que sirvas. Aleluya. Nunca se me va a olvidar. Estaba en una iglesia, no voy a mencionar el nombre. Fui nombrado pastor de jóvenes en esa congregación. Era un muchacho yo todavía. Y recuerdo que iba yo caminando por una de las hileras y llegó un anciano y me dice: ¿y usted cuánto tiempo tiene aquí? Y le dije cuánto tiempo tenía. ¿Y cómo es que usted ya es pastor de jóvenes si apenas acaba de llegar? Y me dio una gran zarandeada ahí. Y yo en mi mocedad no sabía qué contestarle. Yo le dije: yo no sé, a mí me pusieron a hacer esto.
Pero hermano querido, lo que quiero decirle a ustedes es de que queremos que todos sirvan, que todos tengan un lugar donde podamos todos juntos servir al Señor, porque hay un lugar específico que Dios tiene para ti. Y lo que queremos hacer es formar una estructura donde el que tiene el don tenga el ministerio, para que de esta manera podamos maximizar todos todos los dones que Dios nos ha dado. Ok, último, y con eso termino. En una buena estructura, la iglesia es cuidada y guiada por pastores. Efesios 4, 11 al 12 dice esto: Dios dio a algunos el ser pastores y maestros para preparar a las personas de Dios para los trabajos de ministerio, para que el cuerpo de Cristo pueda construirse. La estructura en la iglesia en el camino será que los pastores van a liderar a los demás ministerios, para que todos juntos podamos colaborar y de esta manera tener una iglesia efectiva. El pastor tiene la obligación de hacer tres cosas. Una es la de alimentar. La otra es la de liderar. Y la tercera es la de supervisar. Estas son las tres funciones que Dios ha determinado: la de alimentar, la de liderar y de poder supervisar a los demás ministerios en la vida de la iglesia. Permítame. Creo que mejor termino. Un día de esos voy a tener la libertad para predicar bien, pero por ahora gracias por su paciencia. Sé que entonces hemos visto ya nuestra historia, hemos visto nuestra visión, estamos viendo la estructura. Creemos que esta estructura será como el esqueleto que nos va a ayudar a avanzar y hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Amén. Y espero que usted se esté entusiasmando sobre lo que Dios va a hacer en la iglesia del camino. Cierre sus ojos.